Muy buenos días, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a este vivo especial de miércoles. ¿Cómo hacer para dar el paso? ¿Cómo hago yo si sé que necesito el cambio, pero no lo estoy haciendo? Del dicho al hecho, un enorme estrecho. Entonces, ¿cómo hago yo para poder dar el paso? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a profundizar. Así que esto es un vivo especial para todas las personas que estén necesitando mejorar su alimentación, mejorar sus hábitos, poder cortar con las subidas y bajadas de peso, con los atracones, con los excesos, con los impulsos emocionales por comer o lo que sea. Este vivo está 100% pensado para ayudar a las personas que necesitan ese cambio y no lo están encontrando. ¿Por qué? Estoy en un punto A, necesito ir a un punto B, sé que tengo que ir, pero no voy. ¿Cómo hago yo para dar el paso? Y hoy vamos a profundizar en eso. ¿Tá? Va a ser un vivo sencillo, digamos, bien importante entender los conceptos, porque si nosotros aplicamos esto, simplemente vamos a actuar porque vamos a entender qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que pasa después. ¿Estamos? Bueno, miércoles, estamos a 5 días de que empiece la semana del bienestar y salud libre de dietas. Una semana especial, después de muchas semanas de trabajo, de estudio, preparación, recambio, de todo. Por suerte, quedan poquitos días y le vamos a dar con todo, de caña, como dirían los españoles. Y allá le voy a contar específicamente, más al detalle, la metodología específica para poder lograr este objetivo. ¿Estamos? Así que lunes 4 de septiembre los veo en la primera clase, 20 horas de Uruguay. También voy a publicar para quien le ayude si están en otros países, horarios. ¿Tá? Y nos vamos a ver en la primera clase. Son 4 clases, lunes, martes, miércoles, jueves, a las 20 horas de Uruguay. Quien no pueda asistir, la clase queda grabada. ¿Tá? Al otro día de cada clase va a haber un vivo de preguntas y respuestas acerca de la clase. ¿Para qué? ¿Quedaron dudas? Aprendemos, la respondemos y seguimos. Respecto a lo que es asesoramiento, forma de trabajo o lo que sea, que vi que también se conectaron personas que me enviaron mensaje, la única forma mediante la cual yo trabajo es a través del programa Domina tu Cuerpo. Allí trabajo con mis pacientes a través de la metodología que les voy a contar en esta semana y centralizamos todo y logramos el objetivo. ¿Estamos? Voy saludando por ahí. Hola, Rob, buen miércoles para todos. Gracias, Romina. Buen día, corazón. Gracias, mamá. Buen día. Buen día para todos, chicos y chicas. Buen día. Vamos con todo. Vamos con todo, Fabiana. Vamos y vamos. Joan, saludos, Seba. Vamos, Colombia. Un gym bro del gym que le da duro con todo. Con todo. Le da duro y con constancia. A pesar de, aprovecho y digo, Seba hace un tiempo tuvo un accidente el cual le afectó su pierna. Dos opciones, nunca más entreno, no hago más pierna o voy al gimnasio, le busco la vuelta y entreno lo que puedo. Acepto mi realidad y no la utilizo como un argumento para no actuar. Seba, te mando un abrazo y felicitaciones. Saludos, si no, Malveo es Cuba la bandera, está un poquito chica. O capaz que no, en caso de que no sea así, disculpa. Buen día para todos, buenos días, esperando el miércoles, tu vivo suman y mucho, gracias por todo, Laurita, gracias a vos, buen día Rodri, buen día a todos. Tengo por acá la PPT, como siempre, ahí. Digo que tengo la PPT, pero no la termino bichando nunca. Chicos y chicos, vivo de hoy, importante, foco en cómo hacer para yo lograr de una vez por todas un peso saludable, un cuerpo saludable, dominar la alimentación y que se termine el problema. Obviamente, esto lleva un proceso de aprendizaje, un proceso donde están los tres pilares que hablamos en los vivos anteriores, el modelado, el mentor, la repetición y la inmersión. Es decir, yo para lograr este objetivo tengo que entrar a un proceso donde tengo que aprender lo que tengo que aprender, alguien me tiene que enseñar, alguien me tiene que apoyar y poco a poco ir viendo los resultados.
Esto, como hablamos también la semana pasada, es lo que ocurre en cada arista de nuestra vida donde nosotros profundizamos en un aprendizaje para mejorar, para tener un resultado. Ejemplo, vamos a la escuela, está la maestra, liceo, los profesores, universidad, el profesor o la profesora, trabajo, alguien que nos capacita. En casa, mamá, papá, abuelos, núcleo primario, ¿cómo aprendemos nosotros a hablar, a comunicarnos? A través de este proceso, un mentor, inmersión y repetición. Primera vez que andábamos en la bici con rueditas, nos caíamos, nos raspábamos todo, venía mamá, papá, nos ayudaba y le íbamos dando hasta que lo logramos. Proceso de 3 etapas. Estamos de 3 componentes. ¿Qué es lo que pasa? Esto es importante. Esto es lo que ocurre después. Esto es lo que ocurre en la fase B. Para yo lograr un cuerpo saludable, dominar mi alimentación para siempre y que deje de ser un problema, hay 2 etapas. Esto que estamos hablando, que es cuando se logra en la parte B, es la etapa B. Es decir, es cuando ocurre la preparación y yo ya estoy cambiando. Yo no puedo cambiar si no hago nada para cambiar. Es decir, hay una premisa, hay un antes. Este antes es la parte A, que se llama estar listos para el cambio. Esto viene bien importante que lo entendamos porque hay muchísimas, muchísimas personas que hace rato que están listas para cambiar, pero no cambian porque confunden en qué etapa están y las preguntas que se tienen que hacer. Esto es muy sencillo. Lo vamos a ver ahora de a poquito. La preparación y los logros y resultados vienen cuando yo ya tomé acción. La fase previa, que es la A, que es cuando yo empiezo a transitar hacia los resultados, requiere atención con esto, que es lo más importante del vivo, que yo haga 4 cosas. Tengo que hacer 4 cosas muy sencillas, porque no preciso dinero, tiempo, esfuerzo, simplemente las puedo hacer yo de forma independiente y las puedo hacer ya mismo. Es decir, ahora mismo podemos prepararnos y estar listos para el cambio. Les voy a contar las 4 cosas que hay que hacer para que vean de qué se trata y lo sencillo que es, y seguimos profundizando. Leo por acá, lo que se aprende en el programa, lo que se gana es concientización y lo que se gana en salud es increíble. A dejar, me encantó, a dejar excusas y a cambiar hábitos. Se gana en calidad de vida, cambia la cabeza. Fabiana, tal cual, qué bueno y qué lindo lo que estás comentando, porque todo esto forma parte de la parte B, todo lo que te está pasando. Todo lo que estás logrando cuando te animaste a dar el paso. Ahora pregunta para Fabiana, ¿cómo era antes? ¿Qué tuvo que hacer Fabiana antes de ingresar al programa para poder ingresar? ¿Qué hay que vencer? Que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Que el gran tema es que si yo no venzo esto, no avanzo. Yo creo que estoy buscando el momento perfecto y en realidad estoy cayendo en como una especie de gripe psicológica. Estoy cayendo en una trampa y no me estoy dando cuenta. Hay algunos autores que le llaman la trampa de la excusitis crónica. El tema es que yo no me estoy dando cuenta que le estoy dando demasiada atención a las excusas, porque para mí no son excusas, para mí son miedos, porque yo creo que son miedos. ¿Estamos? Así que vamos a ver los 4 componentes importantes, ¿tá?, para poder salir de la fase A a la fase B. Si cumplimos con estas 4 cosas, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia para siempre. Si alguien tiene un problema con la alimentación hoy o con el peso, siguiendo estas 4 cosas, cambia para siempre. ¿Por qué? Porque yo salgo de estar listo a estar preparado y doy el paso. Si yo no doy el paso, la transformación no ocurre. No ocurren las cosas por generación espontánea. Nadie nos regala nada. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Doy el paso y después veo. Yo no puedo resolver en mi mente los supuestos problemas que tengo hoy desde la inacción. ¿Estamos? Les voy a contar, los tengo acá anotaditos. Voy leyendo y ya le damos. Buenas, Estela. Tuve que dejar de lado las excusas y hacerme cargo de que solo cambiando hábitos voy hacia el estilo de vida saludable. Gracias por poder compartir mi experiencia. Fabiana, gracias a vos. Tuve que dejar de lado las excusas y hacerme cargo. Con esa oración ya me tocaste 2 puntos de lo que vamos a ver hoy. Así que vamos con el primero.
Vamos con el primero, que es del que más me gusta. Me gustaría agarrar, no soy tan malo porque sé que hay gente vergonzosa, hacer como una especie de plantilla de fotocarné con todos mis pacientes en los últimos años. 1, 2, 3, 4, hombres, mujeres, alto, bajo, de 20, de 15, de 80, todos. Y los pondría acá, para que los vean, para que se vea. Y nos preguntemos, ¿qué tienen en común estas personas que están logrando el objetivo? ¿Alguno tiene superpoderes? ¿Alguno es raro? ¿Alguno nació en otra época? ¿Tiene algo especial, más allá de que cada uno es especial? Nos damos cuenta que lo que tienen en común, más allá de ser seres humanos, es que confiaron y dieron el paso. Cuando yo confío en que puedo, a pesar de, es cuando yo me animo a dar el paso. Ese paso genera inercia y apalancamiento por las otras personas que dieron el paso, y cuando yo ya me meto en ese primer paso es cuando todo empieza a marchar. Pero esto tiene una premisa, que es el hecho de confiar en que es posible. Si yo me quedo creyendo de que no es posible, de que no es para mí, de que no voy a poder, que toda la vida va a ser así, que mi familia es así, yo me quedo atrapado. ¿En qué? En los peros. Que ahora vamos a ver un poco eso. ¿Quedó claro el primer punto? Lo que tienen en común las personas que lo logran no es ni superpoderes, ni que tienen más edad, ni que tienen mejor salud, ni que tienen mejor genética, ni que no tienen hipotiroidismo, sino que viene dado por confiar en que es posible y entregarse a la fase B. ¿Está claro esto? Porque es súper importante. Es súper importante. ¿Nosotros qué hacemos? ¿El ser humano qué hace? Se compara. Compara mi situación con el otro. Cuando yo veo una situación supuestamente desventajosa, yo creo que los resultados vienen a expensas de esa desventaja. Ah, aquel lo logró porque está, o porque es más joven. Ah, vos porque no sé qué, no sé cuánto. A mí me han mandado mensajes diciendo, ah, vos vas al gimnasio todos los días porque sos joven. No me olvido más, meto un paréntesis. Me acuerdo cuando yo trabajé con X persona, tenía 17 años y yo le contaba acerca de mis hábitos y esa persona me decía, ah, Rodrigo, eso porque sos un pibe. Yo a tu edad también estaba todo fuerte y todo marcado, iba al gimnasio, pero viste, después creces, tenés mi edad, en ese momento esa persona tenía 27 años, vas a ver que se te va a complicar entre familia, entre esto y lo otro. Cuestión que yo fui creciendo, me seguí encontrando con esa persona, atención con esto, tuve la misma charla con 23 años, yo estaba mucho mejor de hábitos y de salud que cuando tenía 18, y él estaba mucho peor de hábitos y de salud que cuando tenía 27. Ya tenía 30 y algo, tenía un hijo, había aumentado 10 kilos. Me lo volví a encontrar el año pasado y adivinen qué pasó. Yo estaba mejor de salud, de hábitos y cada vez se reforzaban más. Y él estaba con 2 hijos y con 10 kilos extra y con colesterol y con hiperglicemia. Acá hay dos componentes. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese escuchado al otro y hubiese dejado que la fuerza de la voz del exterior hiciera más ruido que la voz del interior? Y me hubiese creído lo que la otra persona me decía. Frito. El segundo componente es, yo estoy en 2 espirales, espiral A o espiral B. Espiral de un círculo vicioso descendente de que es cada vez peor porque pasa más tiempo y yo arrastro cada vez más mis falencias y mis hábitos que me terminan generando no salud, o tengo un punto de partida en el cual cada vez se hace más alto y más fuerte el espiral ascendente, que se termina convirtiendo en un círculo virtuoso, donde yo cada vez estoy más sano. ¿Qué quiere decir esto? El que se mete en este espiral ascendente, el círculo virtuoso, termina siendo como el vino, cada vez más bueno, a pesar de los años. ¿Me explico? Entonces, acaba un poco a quién escucho
y entender el poder que tienen las acciones que yo hago hoy en el largo plazo. Si entendiéramos el poder que tienen los pequeños pasos, nos daríamos cuenta que no existen pequeños pasos. ¿Me explico? Poquito a poquito, empiezo, ordeno la alimentación, voy empezando de a poco con la actividad física, voy trabajando mi mentalidad, trato de mejorar un poco el sueño, perfecto. Todos son granitos de arena. ¿Qué pasará dentro de 10 años? Versus una persona que siguió haciendo más de lo mismo. Les cuento esta anécdota real y clara, porque yo en su momento, cuando era adolescente, estaba convencido de que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Para mí, bajo mi lupa de lo que son las prioridades de la vida, después que pasaron 10 años, lo comprobé. Esto tiene, está parado en la base de lo que son las prioridades, gente. ¿A qué yo le doy importancia? ¿Qué pongo primero y qué pongo después? Me encantó el otro día que vi un video de Aníbal. No sé si conocen a Aníbal La Bandeira. Que nada te detenga. Full disciplina, full meterle, full gana, full motivación. Y él comentaba en el video, yo estoy 100% de acuerdo. No es que no tengas tiempo para ir al gimnasio, no es que no tengas tiempo para comer bien, no es que no sepas cómo mejorar tal cosa, es que no le das prioridad. ¿Cómo hacemos nosotros para no darle prioridad a las cosas? Nos refugiamos, inventamos una historia, no tengo tiempo, no puedo, y lo vamos como justificando en el tiempo. Esto es bien importante que tomemos conciencia. A quien le llegue y quien sea su situación, no es para un palo. Es para, bueno, puede ser por esto que a mí me está costando más, porque esto añade un componente que hace más difícil el proceso. ¿Me explico? Esto es bien importante. Es para las personas que lo necesitan y que están en esa situación. Como digo siempre, no es para darle palo a la persona que está en esa, digamos, situación desventajosa, sino para ayudarla a que vea por qué está ahí y trazar un camino para que salga. ¿Estamos? Esa es la perspectiva. ¿Se entendió el primer punto? Confiar en lo que estoy haciendo, en que es posible. Ese es el primero. ¿Quedó claro? Eso es lo que tienen en común las personas. No tienen ni pelo más largo, ni más edad, ni más joven, ni nada. Yo tengo pacientes, saludos a Gladys, cumplió 80 años. Ella con todo el grupo metida en los Zoom, mejorando su alimentación, teniendo más energía. Y después me manda mensaje, no, Rodrigo, yo tengo 40 y pico, ya estoy vieja y que no se puede, o yo tengo 50 y cuánto, y como estoy en la etapa de la menopausia, es por eso que aumenté 20 kilos en el último año. ¿Será por eso realmente, o es la historia que nosotros nos contamos a veces para no aceptar ciertas cosas? Si este es tu caso, no está mal, pero lo importante es darle luz a eso y darle una solución. Esto no se trata de juzgar, se trata de juzgar. ¿A qué? Al juego de la vida. Y el juego de la vida implica que nuestras acciones vayan direccionadas hacia nuestro bienestar. Si no, no entendimos la regla del juego. Estamos jugando a otra cosa. Que es, en vez del juego de vivir, el juego de sobrevivir. Yo ese juego no quiero jugar. Los leo un poco y seguimos. Tal cual, somos nuestras acciones las que nos mantienen. Laurita, me encantó. La gota de agua que va tallando la roca. Totalmente, ese es el concepto. El tema es que estamos en una sociedad resultadista, metemos las redes, Netflix, algo para allá y cuerpo de no sé qué. Lo que no cuentan es lo que tardó llegar a eso. Cuando nosotros nos enfocamos en tiempo y resultado, no estamos entendiendo la vida. No estamos entendiendo la vida. La vida es proceso, es un continuo. Es el progreso del día a día. El foco va en el presente y en lo que estoy haciendo. No es lo que me falta para no sé qué y no sé cuánto. A no ser que me quiera llenar de ansiedad y llenar de estrés. Por eso trabajamos la mentalidad dentro del programa. Comí de más, me estresé, me vino la culpa, me di un atracón. Dije que no iba a comer ciertas cosas y después terminé comiendo. La cagué, ya está, arranco el lunes. Detalles que a todos nos pasan, no. Yo lo logré a los 47 años, dice Laurita, son mitos, se puede lograr, ganamos salud, porque sin salud no somos nada. Laurita es la base de la pirámide, la base de la pirámide. Mientras que voy a la pista a caminar te escucho siempre, gracias Rodrigo. Nati, muchas gracias por eso y felicitaciones. Nati ha hecho un proceso increíble y lo sigue haciendo, una genia.
Ya va bajando más de 23 kilos, incorporó la actividad física y la está rompiendo. Fabiana dice, usé el hipotiroidismo, la artrosis, los linfedemas, la genética, los poliquistosis de ovarios como excusa. Hasta que di el paso y con todo y menopausia y vengo maravillosamente apoyada en la comunidad. Fabiana, tremendo el proceso que está haciendo Fabiana, creo que representa en gran medida lo que estamos comentando. No son tus condiciones, son tus decisiones las que marcan tu destino. Y agarro el caso de Fabiana para comentarlo. Si Fabiana seguía en lo que se estaba contando ella, indefinidamente así va a seguir la vida, porque yo sigo en ese bucle. Y este bucle lamentablemente me lleva a que es cada vez peor. Cada vez menos salud, cada vez me siento peor, cada vez reafirmo más en mi mente de que no puedo y cada vez me hundo más. Por otro lado, si yo doy el paso, es dar el paso. Mirá cómo lo dice Fabiana, cómo está cambiando su vida. El tema es cuando yo hago una lista de prerequisitos para dar el paso. Y lo que no entiendo es que los prerequisitos ocurren después que lo di. Estoy esperando cosas que nunca van a llegar. ¿Se entendió eso? Siempre aprendiendo, eterno aprendí. Me encantó Fabiana. La importancia que tiene la inmersión, aprender y repetición. Y agrego algo, yo hice mi proceso de bajada y después te conocí. Estar en tu programa me hizo crecer más a mis días a día. Sigo sumando aprendizaje. Gracias por acompañar de la manera que lo haces. Laurita, muchísimas gracias. Un honor para nosotros que esté dentro de la comunidad. Laurita cuando ingresó al programa fue con otro fin. Ella ya había logrado su estilo de vida. Ya había bajado de peso. Ya hacía ejercicio. Pero aún así sigue aprendiendo, potenciando sus hábitos y ayudando a la comunidad. Gracias por eso, Laurita. Yo creo que también nos refugiamos detrás del peso en todo sentido. A veces para defendernos, otra para no salir a ocuparnos. Elisa, me encantó. Me encantó. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos estar en la situación en la que estamos. Miedo, supervivencia, excusas, sentirnos solos, emociones. Son muchas. La cuestión, esto yo lo aprendí con los años, es, importa más hacia dónde voy que de dónde vengo. Yo puedo quedarme revolviendo mi historial de vida pasado durante años, y son años en los cuales yo no estoy actuando, sino que estoy queriendo resolver hipótesis subjetivas que a veces ni siquiera son verdades, porque caemos en el condicionamiento de nuestro propio análisis o el de otra persona. Puedo mirar para atrás, decir, me pasa esto, 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 ponerlo sobre la mesa y agarrarlo como insumo para el futuro y empezar a trabajarlo. Pero el foco va en qué voy a hacer yo con mi situación de hoy, de acá en adelante. Muchas gracias por ese comentario. Bien, se me fueron un poco ahí. Chicos, vamos con el segundo punto. Primero, confiar. ¿Cuál es el segundo punto que lo estuvimos hablando para poder lograr un peso saludable para siempre y un estilo de vida saludable? Vencer los peros. O los peros me ganan en la batalla interna o yo le gano los peros. Si alguien quiere seguir perdiendo la batalla con los peros y lo dice, sí, yo quiero seguirla perdiendo, le invito a que capaz que es una pérdida de tiempo que se quede. Capaz que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque esto implica que yo quiero ganar la vida, no perderla. Yo quiero vivir, no sobrevivir. Si quiero perder la vida con los peros y sobrevivir, este vivo no me va a ayudar. No me va a ayudar. Porque estamos buscando justamente todo lo contrario. Personas que hoy no dominan su alimentación, no están conformes con su peso y tienen problemas con la alimentación, lo puedan resolver para siempre. Y esto lo recalco tanto porque yo hablo también desde la experiencia. De adolescente y antes y de niño tuve muchos problemas con la alimentación, con el cuerpo, y lo que se sufre estando ahí es un martirio diario. Martirio diario. Les cuento que la primera edición del programa, hace tiempo, se llamaba Volvé a Brillar. Volvé a Brillar. Porque era en definitiva lo que nosotros precisábamos más allá de lo que era bajar kilos, porque el malestar y el sufrimiento añadido que tenemos cuando no nos gusta lo que el espejo nos devuelve o cuando nos castigamos mentalmente atracándonos de comida y lloramos de bronca
Es inexplicable. Voy a leer un poco por acá y seguimos con el tercer punto. Gente, yo probé de todo 1000 veces y no logré mantenerme. Ahora con Rodrigo eso es lo más importante. Por eso esto no es un intento más, es definitivo. Andri, muchísimas gracias por el mensaje. De hecho, el programa está pensado para eso. A mí no me interesa vender dietas, atender en un consultorio. No, ya lo hice. Ya sé por qué no funciona. Salvo excepciones, obviamente. Nosotros necesitamos un abordaje que esté pensado en que quien recibe eso es una persona. Si es una persona, tiene que ser considerada como persona. Desde la integralidad. Ejemplo, alimentación, mentalidad, el resto de los hábitos. Y por lo tanto, tiene que estar pensado en la sostenibilidad. Sostenibilidad es la palabra clave. Que yo aprenda lo que tengo que aprender para que se quede para mí y yo lo pueda sostener de forma práctica por simple expresión de lo que yo soy. ¿De qué me sirve a mí una dieta que voy a bajar tantos kilos en tantas semanas, muriéndome de hambre, termino la dieta y vuelvo a lo que estaba? ¿Por qué? El que gana es la mente y los hábitos. Dos de los pilares que trabajamos dentro del programa. ¿Cómo es la mentalidad empoderada que puede sostener esto para siempre? ¿O estoy en la mentalidad empoderada o estoy en la mentalidad autosaboteadora? Yo elijo. Ahora, el método me tiene que dar a mí las herramientas para que yo empodere mi mente. Si no, estamos ahí. En el ciclo involutivo de las dietas, de cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor y cada vez peor. ¿Hasta qué? Hasta que yo confíe, venza los peros y dé el paso por algo coherente, con fundamento de por qué tiene que ser así. ¿Estamos? Gracias, Andrea. Hola, tengo 43, creo alimentarme bastante bien. Voy 3 veces por semana al gym. Hago caminata de media hora 3 veces a la semana, peso 55 y tengo el colesterol al límite. Cala, colesterol puede ser un componente genético, es en la minoría de los casos. Hay que ver primero tipo de ejercicio físico, intensidad de cara a lo que es mejorar el colesterol. Y por otro lado, atención con esto, distribución de macronutrientes en la dieta. Yo puedo comer muy sano, pero comer demasiados carbohidratos, y dentro de los carbohidratos hay muchos carbohidratos de mala calidad nutricional, entre comillas, que me pueden estar alterando esto. ¿Estamos? Esto para otro tema. Dormir, obviamente. Dormir mal, factor estresor, cortisol, altera el metabolismo de las grasas. Por eso, el cuarto pilar del programa es higiene del sueño. Que siempre lo quise agregar y ahora finalmente lo vamos a agregar. Con sesiones especiales para eso. Ver cómo rayos, demonios, hago para dormir bien y que esto no me afecte el resultado. Gente, he visto gente que aumentaba de peso durante los años por el sueño. 2 trabajos, hijos, responsabilidades. Dormía 3-4 horas, comía cualquier cosa y llegaba a la casa y se comía hasta el perro del vecino. Esto sostenido 5 años, nos metemos 20 kilos y no nos damos cuenta. Porque normalizamos la rutina de vida. No entendemos cuáles son las prioridades. La rutina no me pasa por arriba, yo la paso por arriba de la rutina. La alimentación no me domina, yo domino la alimentación. Cuando yo confundo cuál es mi rol y tomo decisiones en cuanto a prioridades, que el precio es muy alto, o meto un stop o pago un precio altísimo. ¿Con qué? Con salud, con bienestar. Físico, mental y emocional. Chicos, voy con el tercer. El librito es muy fácil, mandar a hacer cosas, pero somos seres humanos, con sentimientos y muchos profesionales y no tienen en cuenta. Laurita, me encantó eso. Me encantó. Para la persona que habla de colesterol, la tiroides no me dejaba bajar los niveles. Hay que ver si la tiroides está bien. Cuando se toma medicación se tiende a normalizar. ¿Está? Y he tenido casos de pacientes que cuando lograron su objetivo, la tiroides se reguló sola y hubo que sacar la medicación. ¿Quiere decir esto que es para todas las personas? No, pero ¿qué pasa? Pasa. Como he tenido casos de pacientes que dejaron metformina, diaformina, se reguló sola la glicemia, se reguló la presión. Esto es parte del cambio que empezamos a tener cuando empezamos a ver los resultados.
más allá de lo que es la energía, ¿tá? Que es un poco lo que les quería contar ahora. Tercer punto, primero confiar, segundo vencer los peros, tercero priorizarme. La frase de siempre, por cada no que le digo al otro es un sí que me digo a mí. ¿Qué voy a vivir? ¿Mi vida o la vida de demanda externa? ¿Para quién voy a vivir? Yo traigo casos reales de pacientes trabajando muchas horas, que hijos adolescentes, que pareja, que esto, que lo otro, que tengo que hacer esto, tengo que trabajar las cosas de la casa y cuidar a no sé quién, ir a llevar a no sé cuánto. Perdón. Estoy tratando de cuidarme la garganta para la semana que viene. Hace unos meses, cuando hice un evento online, Transforma tu mentalidad y adelgaza para siempre, el día 2 me enfermé con 40 y pico de fiebre. Todavía me quedaban 8 clases contando los vivos. Y hubo 3 que lo hice prácticamente sin voz. Cuídense la voz, gente. Les decía, priorizarnos. Por cada no que le digo al otro es un sí que me digo a mí. Cuando yo dejo que el exterior empiece a comer lugar que se traduce en tiempo y energía hacia mi vida, es cuando yo pago un alto precio con salud. Este concepto Ney Pachera lo desarrolla en su libro La ecuación de la felicidad y habla específicamente de las papas calientes. La gente viene con su papa caliente, te la tira y pretende que vos la agarres. Y no solo que te llenes de ampollo las manos, sino que hagas el puré que vos no vas a comer y que se lo sirvas. Punto número 1. Atención con los lanzapapas. Punto número 2. Atención con qué papas vale la pena hacerse ampolla. Punto número 3. No voy a pasar toda la vida haciendo un puré que no es para mí. ¿Se entendió esto? La gente de afuera nos va a demandar tiempo, energía, constantemente. Cuanto más yo abro la puerta, más la gente se va acostumbrando a pedirme, a pedirme, a pedirme. A mí me mandan mensajes mis pacientes y me dicen, Rodrigo, por tu culpa y gracias a vos aprendí a decir que no. Aprendemos una palabra nueva que se llama no. No. Ahora me voy a ir a hacer mis cosas, voy a cocinar esto que no sé cuánto, terminó, me voy a ir a caminar en la rambla, voy a hacer esto para mí. Y no me voy a sentir culpable, ni me voy a sentir un mal padre, ni una mala madre, por decirle que no a mi hijo, porque hay algo que voy a hacer yo, para mí, y no me importan los demás. Y no estoy siendo egoísta. Cuando yo caigo en el juego de la culpabilidad y del egoísmo, y pienso que si no hago en el momento las cosas que los demás me demandan, soy malo. ¿En qué termino? En una encrucijada, en una telaraña, donde está lleno de arañas y yo soy la presa constante. Ahora, es justo esto para mí, porque el precio es altísimo, es carísimo. Y después llegan los mensajes, Rodrigo, no sé si empezás el programa ahora, que estoy complicada, que los gurises, que esto, que lo otro, o el año que viene. Y ya les contesto. Y el año que viene me mandan el mismo mensaje. Parece que lo reenviaron, porque no cambia nada. No cambia el mensaje. Grábense esto en la cabeza. El tiempo no mejora las cosas. A lo sumo, cambian. Pero no van a cambiar en la dirección que nosotros queremos. Va a cambiar en la dirección que la vida ponga. Si un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. O andamos así, o nosotros marcamos el rumbo. ¿Se entendió esto? La palabra justa para mí en este momento, Vivian, me alegro que lleguen, me alegro que lleguen. Aprender a decir que no. Hablamos de hijos, hablamos de trabajo, hablamos de relaciones. ¿Cuántas cosas hacemos en relaciones que no queremos hacer y las hacemos en el nombre del amor? ¿Que en el nombre del amor de qué? Eso no es amor, eso es manipulación. ¿A qué juego voy a jugar? ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué Rodrigo está hablando de amor y de relaciones? Porque amor y relaciones, en el nombre del amor y de relaciones, hacemos durante muchísimos años cosas que no queremos hacer, gastamos tiempo, dinero y energía y nos olvidamos de nosotros. ¿Con qué lo pagamos?
con 10 kilos de más, con ansiedad, con estrés, con no tengo tiempo, que el gimnasio, que no puedo ir, que duermo 5 horas. Adivinen quién es la persona que menos se beneficia y más se perjudica en ese escenario. Sí, yo no soy, es uno. Adivinen qué persona es la que tiene el poder de cambiar eso. No soy yo, es uno. ¿Cómo? Dando el paso. Confiando en que puede, venciendo los peros y empezar a priorizarnos. Esto es bien importante. Los famosos límites. Aprender a decir que no. Si no, nos come la vida, nos come la familia, nos come los amigos. Y a veces no es de malos. Ni la gran mayoría de las veces no. Es de costumbre. El tema es que hay costumbres que no nos llevan por buen puerto. Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Para los que recién se van conectando. Hola Rodri, recién llego, me perdí parte del vivo de hoy. Vale, a las 12 horas. Activen la campanita de notificaciones en mi perfil para que les avise. Ya vamos como, sí, vamos un buen rato. ¿Está? Activen la campanita. Estamos viendo fase A, fase B. La fase A es cuando yo necesito el cambio. En la B ocurre la transformación. Yo no puedo tener transformación si yo no salto para ahí. No puedo esperar que la B me venga y me agarre. No, soy yo el que tiene que dar el paso. Para yo lograr esa transformación, tengo que dar un paso. Para poder dar ese paso, necesito hacer algo. Que lo puedo hacer hoy mismo. No tengo que gastar tiempo, dinero, ni energía, ni nada. Lo primero es confiar en que puedo, que es posible. La única característica que tienen en común las personas, por ejemplo, que entraron al programa, primero eran que eran seres humanos, creo, y la segunda es que confiaron en que era posible. Hay de todas las edades, de todos los tamaños, hombres, mujeres de 20, de 25, estudiantes de 80. No son las condiciones, es cómo yo lo vivo y qué hago yo con la situación. El segundo es vencer los peros. Me quedo contando las excusas toda mi vida, que es por esto, que es por el tiempo, no sé qué. Perfecto, me quedaré ahí y será cada vez peor. Conté una historia de por qué pasa esto. Lo tercero, el tercer componente es priorizarme. Aprender a decir que no. Por cada no que le digo al otro es un sí que me digo a mí. Si yo no empiezo a decir que no, nunca voy a encontrar el momento ni el espacio para mí. ¿Por qué? Porque vivo demasiada demanda externa viviendo para la familia y viviendo para el trabajo y para los otros. Pongo otro caso. Tuve varios casos de pacientes que trabajaban, por ejemplo, en la salud. No se le respetaba el horario. Le pedían a último momento todos los días horas extra o quedate una hora más y no vino la jefa y tenés que ir para allá y no sé cuánto. En vez de tener su horario 11:30, 12 para comer, terminaban comiendo a las 4 de la tarde. Una persona que desayunó a las 7 de la mañana antes de salir, almuerzo a las 4 de la tarde, se come su almuerzo, el del amigo, el del vecino y la pastaflora del supermercado Ariel de enfrente al hospital de clínicas. ¿Quiere decir esto que por yo no poner límites termino aumentando de peso? Exactamente. Exactamente. Lo leo un poquito. Es verdad, dice Carol, justo pagando ahora con ataque de pánico. Viviana, espero que sepas cómo manejarlos en caso de que no solicitar ayuda. Estamos, a veces no nos damos cuenta el precio que tienen nuestras decisiones cuando no son basadas en nuestro bienestar y sí son basadas en el bienestar del otro. Atención con eso, hay que ajustar el barómetro, el termómetro interno. Rodrigo, soy de Tandí, Buenos Aires, saludos a Argentina. Procrastinación dice por ahí. Es el tema de muchas, servir a todos es un gran error, porque cuando querrás empezar a soltar, no lo entienden, no. Cuando querés soltar y querés priorizarte, te dicen que cambiaste, de que ahora sos mala, antes hacía tal cosa y ahora no, y que no me das bola, o me matás en la cara, o simplemente tenemos que cargar con el dolor de las cosas que se nos dicen por las expectativas que se nos ponen. Porque claro, tanto tiempo, tanto servicio, la gente se acostumbra, se normaliza. Voy a poner un ejemplo. A mí me llegaron a insultar por no hacer vivos. Mandaron un mensaje por Facebook y por WhatsApp insultándome por no hacer vivos.
para que vean cómo la gente, si le das, se acostumbra, lo da por sentado y lo normaliza. Y después, no, vos me tenés que dar. No, señor, los vínculos son recíprocos. Primero se da y después se pide. ¿Estamos? No me enojé, ¿eh? Hola, hola, Rodri. Ivana de Uruguay, saludos, Ivana. Raquel de Uruguay, saludos a todos. Súper importante todo. ¿Cómo no quiero perderme de nada? Lo escucho después de llegar. Gracias, Cristina, me encantó. Esa es la actitud, esa es la actitud. Tomarme un tiempo en algo que sé que me va a ayudar. ¿Qué mejor? Me avisó, pero estaba en una reunión y no pude entrar antes. Vale, queda grabado, no te preocupes, gracias a ti. Gente, vamos con el cuarto componente. Terrible, aumenté 15 kilos en 2 años, dejé de prestar atención en lo que comía. Micaela, bien, primer aprendizaje. ¿A qué le llevé mi atención que se la saqué a mi alimentación, que es de lo más importante? Alimentación, área que vamos a estar en contacto con nosotros de forma perpetua. Si será importante. Vamos a comer 4 veces al día, más o menos, durante 100 años mínimo. ¿Será importante algo que voy a hacer 4 veces al día durante 100 años? Me parece que sí. Micaela, importante. Importa más hacia dónde voy que de dónde vengo. Aprender de lo que pasó y tomar acción para cambiarlo. Ya detectaste el problema. Detecto el problema y actúo. Pensar sobre el problema no lo soluciona. Esto se llama parálisis por análisis. Pongo el caso de Micaela porque Micaela lo comenta. Quien esté en esa situación, detecto el problema, lo soluciono. Si no, un problema solucionable en poco tiempo se convierte en un calvario de años al pedo. ¿Estamos? Ahí estamos con ansiedad y dermatitis en todo el cuerpo por cada perdón que cedo. Romy, ojalá reflexiones acerca de eso. ¿Es justo para vos eso? ¿Es justo? Yo sé que la vida no es justa. La vida no es justa. Pero yo sí me puedo hacer responsable de ser justo con mi salud. Y 8 kilos de más, dice. Saludos a Tacuarembó. Sos todo lo que está bien, Rodri. Le haces clic a cualquiera con tus palabras. Estela, muchísimas gracias. Me alegro. Es la idea. Es la idea. Vinimos acá a brillar. No estoy brillando a prender las luces. Nadie me las va a prender. A lo sumo, me van a venir a joder cuando la oscuridad le moleste a otro. Pero nadie las va a prender por mí. Leo por acá. Saludos. Sí, a veces cuando vos necesitás que las cosas se den vuelta y el otro esté para vos, no están, vale. Tal cual. La reciprocidad de los vínculos. Una ilusión. Estoy en todo y cuando te preciso no estás. Para reflexionar. Estoy engordando y me cuido en todo a dieta total Uruguay. Graciela, si estoy engordando y me cuido en todo, seguramente el concepto de cuidar haya que reverlo. Me ha pasado. Rodrigo, mirá lo que es mi dieta, excelente, como frutos secos, granola y pim pum pam. Sí, señorita, pero está comiendo 1000 calorías más de las que debería. Ah, es por eso que estoy aumentando 1 kilo por mes, sí, es por eso. ¿Es grave? No, hay que ajustar. ¿Voy a pasar hambre? No. Pues la gente piensa que una dieta es comer menos y pasar hambre. No, señor, todavía no, solo una persona en cientos este año pudo llegar a las porciones del plan de alimentación. Y no todos los días. Para que vean la saciedad que produce. La cosa es cuando yo como alimentos muy palatables, que me generan ansiedad, que no me sacían, y lo hago una norma. ¿Qué pasa después? Estoy todo el día con hambre, queriendo comer, con la insulina por las nubes, deseando comer, y es como, me siento que soy un barril sin fondo. Pero con una razón. Son los alimentos que estoy eligiendo y cómo impacta eso en mi cuerpo. Graciela, rever el concepto. Yo estoy en este proceso de soltar y pensar más en mí. Cuesta, pero voy a poder. Laura, claro que sí, es un proceso. Yo esto que estoy comentando, lo aprendí. Yo no era antes la persona que estoy predicando que sea. Yo esto lo aprendí. ¿Me lo enseñó quién? La maldita vida. La experiencia. Obviamente acompañado de estudio para entender qué era lo que estaba pasando. Por eso es como que leo por aquí, tengo libros por todos lados. Porque la inversión en uno, en cultivar esto, es lo que en el largo plazo, esto se llama interés compuesto. Cuanto más yo invierto en mí, en salud, en alimentación, en hábitos, en conocimiento, esto capaz que hoy yo no veo efecto.
Pero ¿qué pasa si yo sigo construyendo estos hábitos durante años? En 5 o 10 años me convertí, voy a estar orgulloso de la persona en la que me convertí. Esto es lo que pasa cuando yo invierto en mí y entiendo las prioridades. ¿Qué es más importante que qué? Primero estoy yo y mi salud. Un ejercicio que hago siempre es, te desafío que cierres los ojos y que pienses en las tres personas más importantes de tu vida. Cerramos los ojos en las tres personas más importantes de tu vida. ¿Las tienen? Bueno, las pueden poner. Muchas veces es mis hijos, mis padres, mi pareja, mi perro, y están por ahí. Raras veces el primer puesto es uno. Yo, después hiciste el mundo. Lo que pasa es que nos han enseñado que si nosotros nos priorizamos, somos egoístas. Lo que no nos dijeron es que si yo no me priorizo, yo no puedo ayudar a nadie. No estoy ayudando, estoy sobreviviendo como puedo, hecho pedazo, pagándolo con vida. Último punto, gente. Pensemos problemas que pueden venir y vivimos terrible rosca. Arriba, Rodri. Vamos arriba, Gustavo. Hola, Rodri, buen día. Estoy poniéndome al el atento, un gusto. Primer video en vivo, saludos. Silvia, un gustazo, bienvenida. Muchas gracias por tu consejo y ayuda para mejorar mi bienestar. Llegás justo a tiempo. Bendiciones. Un saludo. No sé si alcanzaste a leer la PPT, pero sos genial. Sin apunte decís cosas grandiosas que nos llegan al corazón y seguro hoy alguien que estuvo acá se va intentando cambiar algo. Laura, la PPT la tengo acá. Giré solo para verla ahora hoy y ya son el 46. Yo armo una PPT, pero es como que... ¿saben qué me pasa? Estoy más pendiente de decir lo que anoté que la reflexión que pueda surgir a partir de lo que estamos hablando. Creo que esto es más importante que ponerme a recitar algo que escribí. Por eso que sigo con el gancho. Sí sigo de tener en cuenta los conceptos. Gracias, Laurita. Muchas horas fuera de casa, no logro organizar mi alimentación. Pásame tips. Micaela, importante. Eso que es aprender a organizar mi alimentación. Trae como premisa saber cómo se organiza, si tengo las habilidades y cómo hago. Tengo que cocinarme el día antes y voy a estar todo el día fuera de casa. Detalle. Tengo que tener un tacho para poner la comida. Me tengo que acordar de llevármelo. Parecen cosas tontas, pero no las hacemos. ¿Por qué no las hacemos? Porque no lo tenemos en cuenta. No lo tengo en el GPS. Esto es lo que trabajamos dentro del programa Pilar Alimentación. Aprender a tener la alimentación en el GPS. Esto es como decir, bueno, quiero dormir bien y no tengo cama. Duermo a cualquier hora, parado contra la pared así. ¿Quién va a descansar bien así? Nadie. Tengo que tener en el GPS de mi vida aquello que yo quiero mejorar. Quiero leer más y no tenés libros. No tenés algo para leer. Es difícil. Primer punto, tener en el GPS la alimentación. ¿Había que tener en el GPS? Sí, había que tener en el GPS. ¿Está? Me encanta que apliques conceptos financieros a la alimentación y a la vida diaria, ¿vale? Este concepto lo aprendí leyendo un libro de Brian Tracy y otro de James Clark, Hábitos Atómicos, que es un libro muy, muy famoso. ¿Está? Que está muy bueno, lo recomiendo. Gracias por eso. Yo, mi hijo, mi papá, bueno, me gustó que apareció el yo por ahí. Pero el yo va primero. Rodri, me pasa que pienso mucho, tengo todo clarito, pero no actúo. Me cuesta arrancar y veo que tu reflexión me está haciendo sacudir e invitar a la acción. Dios te bendiga desde Uruguay. María, gracias por el mensaje. Parálisis por análisis. Muchas veces pensamos que pensar el problema le da la solución. No, señores. El pensamiento no da la solución, el pensamiento más la acción. Cuanto más acorto la brecha entre la acción y el pensamiento, menos batata me hago. Atención con esto. Esto no significa saltar al vacío, porque después hay gente que ve el vivo y está, tengo que darle con todo, bueno, voy a hacer terrible dieta toda cuadradita, papá. No, error. La acción tiene que ser con un mapa de ruta, con una estructura. Yo esto le llamo el kit del éxito. Tengo el kit del fracaso. El kit del fracaso es tirarme al vacío. El kit del éxito implica un mapa de ruta, una estructura, un modelo de aprendizaje, un mentor, saber lo que hay que hacer, poner orden en el caos de la vida. ¿Estamos?
Sos genial, gracias Laurita. Primera vez que te veo, quiero aprender. Tengo 60 años, soy diabética. Bendiciones para todos. Mara Gómez, quédate a los vivos. El viernes es el próximo y a la semana porque te va a encantar. Invito a quienes no se han dado la oportunidad, se la den. Priorícense y al optimizar mi vida con el programa, he ganado en todos los aspectos, sobre todo salud y economía también. Fabiana, muchísimas gracias por el comentario. Y tocaste algo importante. No solo yo gano salud. Acá es cuando se nos rompe un poco el cerebro. ¿Cómo que yo entro a un programa que supuestamente es una dieta, que no es una dieta, ya van a ver? ¿Las dietas no eran que eran más caras y que comer sano es más caro? No, error. Una inadecuada gestión gastronómica hace que se encarezca mi presupuesto destinado a la alimentación. La gente piensa que comer saludable es caro. No, gestionar inadecuadamente la alimentación es cara. Esto se combina el modelo tradicional de la nutrición de siempre. Che, tenés que comer salmón y no sé qué, y vos, pero apenas me da para el churrasco y para el arroz, no seas malo. Bien, van a ver cómo se soluciona esto, pero ¿cuál es el concepto? Aplicando un sistema de alimentación que yo le llamo sistema de alimentación antirrebote, no solo organizo mi alimentación, acelero los resultados, sino que ahorro dinero. Al punto que entré en el programa, en 2 meses yo ya puedo recuperar el dinero. Esto es loco, porque yo digo, no voy a entrar. Entres o no entres, la plata la gastás. O la tirás a la basura por no gestionar la alimentación o la invertís en el programa. Cuando lo vemos así, decís, sí o sí tengo que entrar. Así que los espero dentro del programa. Ya les voy a contar sobre esto. Yo me quedo en el pensamiento y me falta la acción. Carmen, ¿cuál es el paso más pequeño que puedes dar vos para actuar? ¿Qué beneficios vas a tener? Y acá conecto con el cuarto punto, Carmen. Caminar a pesar de. Esto se llama aumentar el umbral de tolerancia a las adversidades de la vida. La famosa incertidumbre. No quiero que me pase esto. Y bueno, quédate ahí pensando porque no vas a poder. Lo único seguro en la vida es que nos vamos a morir. ¿Estamos de acuerdo en eso? La única certeza que tenemos es que un día no vamos a estar mal. Lo demás no lo podemos controlar. A lo sumo, podemos controlar qué hago yo con lo que me pasa. Y actuar. La cosa es que actuar implica que yo rompa con la creencia de que yo, para dar el paso, tiene que estar todo bien, que sea el momento, que esto, que lo otro. Error. Esto es querer controlar condiciones de la vida que nunca van a llegar. ¿Cómo se rompe esto? Dando el paso. Saltando del A, no hago nada, al B, empieza a ocurrir la transformación. ¿Estamos? Te escucho y digo, uno vamos y no he podido. Tema comida, soy un testir, no entendí bien. Vamos arriba, Silvia. Rodri, me pasa que cada vez que dejo la harina me baja la defensa y no sé cómo lo puedo solucionar. Gracias por tu consejo. Maki, primera pregunta, ¿por qué dejamos la harina? Hoy desayuné unas tostaditas riquísimas. Mis pacientes desayunan sus tostaditas riquísimas. ¿Por qué dejamos la harina? ¿Es la harina el problema o es el exceso sostenido en el tiempo el problema? Yo puedo aumentar de peso comiendo frutos secos, comiendo granola, comiendo avena. ¿Estamos bien? Acá me preguntan sobre el programa. El programa, ahora están las inscripciones cerradas. Las inscripciones abren el 7 de septiembre. Es la última edición del año, hasta el año que viene, o es lo que estoy viendo ahora, si me da para hacer una más. Capaz que hacemos otra más adelante. No lo sé. Si no, será en febrero del año que viene. Obviamente les voy a decir, no esperen a febrero del año que viene para solucionar un problema de hoy. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué beneficio voy a tener? Lo voy a contar en la clase del 6 de septiembre, dentro de la semana, para que puedan ver todo el detalle. Y atención, porque hay unas inscripciones especiales con unos beneficios especiales. Voy a contar todo en la semana. La semana va a ser enfocado a entender qué es lo que ya no tengo que hacer. Si lo quiero seguir haciendo, bueno, nos damos la cabeza contra la pared. Yo cumplo con mi deber moral para mí, que es informar a la persona de lo que no funciona. Luego les voy a mostrar qué es lo que funciona basado en pruebas, en la ciencia, mi experiencia personal y toda la experiencia de mis pacientes. Y obviamente lo más actualizado científicamente. Y después el cómo aplicar.
Quien quiera lograrlo, yo voy a abrir inscripciones al programa luego de eso. Quien no quiera lograrlo, sigue con su vida como está y más que respetable. ¿Estamos? Esa va a ser la dinámica. Respecto a las clases, son a las 20 horas de Uruguay. Quedan grabadas. Van a estar quedando grabadas por unos días. Después las quito. ¿Por qué las quito? Porque después, dentro de 2 meses, me hacen un comentario en una clase. Hola, Rodrigo, tu programa. Pero este video tiene 80 días, señora. Duermo poco, como fuera de horarios, y eso me está haciendo daño a mi salud. Carol, ya le vamos a poner orden a eso, quédate tranquila. Mucha fe con el programa, salga de esto porque quiero. Carol, quédate tranquila que sí, va a pasar. Yo no puedo comer a las horas, pero eso 66 y que como saludable. No entendí bien, Mónica, yo no puedo comer a las horas. ¿Qué horas? No hay horas especiales, hay orden. El orden lo pongo en función de mi rutina. ¿Y qué como saludable? No entendí bien. Gente, no tengan miedo a las harinas. El plan de Rodrigo te permite comer todo porque enseña cómo hacerlo bien y es muy fácil. Gracias, Andrea. Eso es lo importante, fácil. Tengo que saber, bueno, ¿qué es una harina? Ah, es esto, y en todo caso puedo comer tanto. Pero no es sacarla, es entender cuál es la cantidad. Cuanto más yo lo quiera sacar, más voy a querer comer. Esto tiene una explicación hormonal, lo explica muy bien esta autora en este libro, Carolina, que se llama grelina. Si yo quiero sacar la comida, adivinen qué va a pasar, más la voy a querer comer. Esto como el niño que dice, che, no me toques eso. ¿Qué va a hacer el niño? No solo lo va a tocar, sino que te va a pintar toda la pared de verde. ¿Estamos? Si hay algo que hace que el ser humano se estrese y aumente el deseo por las cosas, es restringiéndola. Porque somos rebeldes en el fondo. Pensamos que atenta contra nuestra libertad. Gente, próximo y último vivo antes de la semana es el viernes. Para todos los presentes les cuento brevemente de dinámica. Clase 1, lunes, martes, miércoles, jueves, son 4 clases. Después de cada clase hay un vivo de preguntas y respuestas. Al otro día, lunes primera clase, martes a las 12 voy a hacer preguntas y respuestas de esto. Les recomiendo que si pueden asistir, genial, y si no, después escúchenlo, porque salen cosas muy lindas de las preguntas que nos ayudan a todos. ¿Está? Y ahí vamos saltando en los vivos. Tema programa y forma de trabajo. Yo no trabajo de otra forma. Saqué las consultas, saqué consultores, saqué todo. Ya estoy 100% convencido de cómo se logran los resultados. Es a través del programa. Aclaro esto porque me están lloviendo mensajes de no, que el programa, yo quiero una consulta y no sé qué. Voy para arriba, es la misma persona que me escribió en el 2021, en el 2020. ¿Y cuál es el concepto? Una cosa es lo que yo creo que necesito y otra cosa es la que preciso realmente. Estamos, reflexionemos sobre esto. Hay una frase de Mario Alonso Puig que dice, no es que la naturaleza no hable, es que nosotros estamos sordos. Hacemos la dieta, efecto rebote, y nos sentimos mal, tenemos más ansiedad, pero seguimos buscando la dieta y ir a ver al nutricionista. Y la justificación es, porque a mí me gusta lo presencial. ¿Y quién dijo que la pregunta de me gusta o no me gusta es la adecuada que tenés que hacerte para lograr el resultado? ¿Se entiende esto? Ojo lo que salimos a buscar, es lo mismo, expectativa. Yo creo que preciso un Nutri con un consultorio no sé dónde, divino, precioso, que me dé mi super plan todo encuadernado, satinado de no sé cuánto, y sí. Y capaz que el quinto que voy a ver o la quinta clínica que voy a ver y los batidos y no sé cuánto. ¿Por qué? Porque caigo en lo que yo creo que preciso y en realidad preciso otra cosa. Esto es lo que le voy a contar en la semana del Bienestar y Salud Libre de Dieta, con fundamento, con pruebas, con estudio, para todos los gustos y todos los colores. Lo hago de esta forma porque después me preguntan, ¿y yo cómo sé si eso? Bueno, acá tenés la prueba. ¿Estamos? Voy a leer un poquito más. Me caes re bien y me gusta cómo manejas las dietas y la motivación que le das a la gente. Sentido común y realismo. Garbo, Gaby. A veces dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Lo que la gente no entiende, y a veces los profesionales tampoco, que estamos en el siglo XXI. Poco tiempo, ansiedad, 2 trabajos, estoy a full, tengo hijos. El concepto es, haceme la fácil, no me jodas. ¿Me explico? ¿Cuándo se complica más?
cuando lo que se plantea va en contra de mi dinámica de vida? ¿Cómo que no puedo comer todo esto y mi amigo lo jueves y el fin de que es el único momento me sacás todo y estoy acá y estoy pasando hambre? Esto no funciona, es incompatible, porque estamos en un entorno que es diferente al que era antes. Pongo un ejemplo. Si yo le dijera a una persona del 1800, tenés terminantemente prohibido comer alfajores. ¿Alfajor? ¿Qué es eso? No sabía. ¿Qué es un alfajor? ¿Qué voy con esto? Una cosa es un abordaje para un contexto y otra cosa cuando el mundo es diferente. Cuando yo estoy rodeado de esos estímulos, cuando tengo vida social, cuando quiero comer esto, quiero comer lo otro. Tengo dos opciones. O aprendo a comerlo y a manejarlo hasta que deje de ser un problema, que es lo que termina pasando, o me doy la cabeza contra la pared creyendo que restringirlo es lo que a mí me va a ayudar. Lo que pasa es que me restrinjo, después eso se hace peor y cada vez tengo más deseo y cada vez que me enfrento a ese alimento como el triple. Y el triple, y el triple, y el triple. Y entro en la culpa, y al otro día, y ahora que como, desayuno, me lo salteo porque ayer me fui al carajo. Voy al cumpleaños, no sé si ir porque va a haber medialunas y me encantan. Y no sé porque el jueves ya me fui a tomar el té con mis amigas. Creo que esta semana abusé, ¿sabes qué? Hago todo y el lunes veo. Y el lunes me levanto de mal humor, con la panza así, con esto que no cuento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo voy a escuchar las clases a última hora porque a esa hora trabajo, pero no me las voy a perder. Carol, genial, la pueden escuchar después. No se pierdan los vivos y las clases. Uno paga con su salud a postergarse y excusarse. Fabiana, tal cual. Gracias a ustedes. Quise adelgazar, fui a otro lado, era tomar mucha agua que me cuesta horrores, íbamos a reuniones todas las semanas, si bajabas un aplauso y a seguir, tal fue que dejé de ir, solo me pesaba y aplauso. Silvia, esto lo vamos a ver, esto se llama una visión reduccionista del proceso, foco en el resultado, recompensa, castigo en función de un resultado, justamente el resultado es la variable que yo tengo menos control, yo puedo decir, pucha, esta semana me forcé, mirá todo lo que hice, sí, pero bajaste medio kilo, lo estás haciendo mal. A llorar al cuartito. ¿Sirve esto? No, no sirve. Y vamos a ver por qué. Lo vamos a ver el lunes. La prueba de todos los que formamos parte de esta comunidad y nadie ha dejado porque los resultados se ven. Daniela, muchísimas gracias, una genia. Daniela está bien activa en la comunidad, compartiendo información. Te vi por ahí hoy, Dani. Gracias. Gente, nos vemos el viernes a las 12 horas. Semana que viene arranca la semana del bienestar y salud libre de dieta. Le ponemos ultimátum a las dietas de una vez por todas. Damos el paso y logramos resolver nuestro problema con la alimentación para siempre. ¿Estamos de acuerdo con esto? Como digo siempre, gracias a todos los que estuvieron presentes. Pueden compartir, comentar, darle me gusta al vivo, lo que sea, mandárselo a alguna persona que crean que le puede ayudar. ¿Tá? El concepto es multiplicarnos, hacer que esto crezca cada vez más y que más personas lo logren. ¿Estamos? Gente, gracias por su tiempo. Chau, chau. Nos vemos el viernes a las 12 horas.